todo esto. Muchas gracias. Así que ahora nos vamos a ir a mirar de negra, pero primero vamos a traer la sorpresa especial, amigos. Vamos a bajar acá. Ojo, ¿y esto? Tras este tiempo sin vernos, quería dejarte unas palabras por escrito. En un tiempo espero que podamos volver aquí a vernos por aquí. Este se echa a crecer y ya es un chico independiente. ¡Esto es de Chris! Esto que estamos viendo lo dejó Cristinini para Farfa. Tras este tiempo sin vernos, quería dejar unas palabras por escrito. En un tiempo espero que podamos volver a vernos por aquí. Este se echa a crecer y ya es un chico independiente. ¡No, me muero! ¡Me muero! ¡Guau! Wow, Chris es maravillosa, tío. ¿Chris? Me encanta. Me encanta. Me encanta estas cosas que se las saca de la manga. Ya veréis. No, Chris. Yo creo que es un cachondeo. Cristinini. Dice que ya no te tienes que preocupar tanto por él. Tampoco es que lo hicieras. Con eso te quiero decir que ya no te tienes que preocupar tanto por él. Tampoco es que lo hicieras mucho. Me muero. Me encanta. Hoy ha venido y no estás. Ojalá estés pasando unos buenos días. Mucho. Hoy he venido y no estás. Ojalá estés pasando unos buenos días. Durante tu ausencia intentaré preparar algún plan que te guste de esos de matar cosas gigantes. Es hora de pasar a la acción y poner en marcha todo lo que he aprendido. Mientras tanto practicaré PvP. Esperaré esos de matar cosas. Ya crecí, ya es un chico. ¿Te? Independiente. No, creo. Hay un secreto con las Mayus. Este se echa a crecer y ya ¿qué? Es un ¿contra te quiero? Independiente. No, Cristinini. Con eso te quiero decir que ya no te tienes que preocupar tanto por él. ¿Te echo? Que lo hicieras mucho. Hoy he venido y no estás. Ponete hecho de menos, puede ser. Días. ¡Ay, qué mona es! Es verdad, pone de menos. De matar cosas gigantes. Es verdad, ponete hecho de menos. Pasar a la acción y poner en marcha todo lo que he aprendido. ¡Ay, tío! Mientras tanto, ¡qué mona es! PvP. Esperaré impaciente el día que volvamos a luchar. Te ganaré. What the fuck, ¿qué no. es esto? No podrás hacerme fuck? Frente. Ese tonillo de Farfa me encanta. Entonces, necesitaría que me dieras más clases. Saldrás de la TAM. No, amigo, ¿qué es esto? ¿Qué me quiere sacar de Latinoamérica? Eres maravillosa, lo digo de verdad. Sos pelotudo, huevonao, conche tu madre. ¿Por qué te fuiste tantos días y me dejaste solo, pedazo de huevón culiao? Perdona, es que te miseo mucho. Amigo, momento inesperado. ¿No se dio cuenta, Farfa, de que ponía techo de menos? Seguro con este barco me quieres sacar de Latinoamérica. Medio difícil acá, vio, porque estamos enterrados a 50 metros bajo tierra. Pero no importa. En fin, les quería mostrar que hice una granja de gas y acá tengo todo lleno de lágrimas. Habéis visto, os habéis hinchado a llorar conmigo y es como, no, que me siento nerviosa, me he asustado, no sé. A ver, hijo, en este momento exacto. Ojo, que Chris quiere efecto, madre mía, afecto de Farfa, por favor, se viene. Farfa, venga, te espero en tu casa, que tengamos otro hijo. Que no quiero ropa, que quiero otro niño. Tengamos otro hijo. Sí, señora, así se piden los hijos, con un par de ovarios, Chris. Eres mi modelo a seguir. Eres el ejemplo de toda mujer. ¿Que quieres un hijo? Vas y lo tienes con unos huevos. Dice, venga, 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 vamos a tener un hijo. Y ala. Let's go. Así se piden. Así los voy a pedir yo. Falagor, quiero hijos. ¿Y cuándo? En este momento. En este instante. ¿Por qué? Porque me sale del coño. Quiero hijos ya. Me encanta, tío. Así se piden, no. Sí señor. Sí señor. No, sí señora. Así, así, sigue, no pares. Dios, ahí está, mirá. ¡Ay, ya tenemos! ¡Farfa! ¿Qué? El nene. Desapareció. ¡Ay, no te creo! ¿Te fuiste? Fola mucha carta Pokémon, poco novio XD. Pero dime algo bonito, no vengas así. ¡Hostia! Espera un momento, Farfa. Espérate, me quite la ropa o algo, ¿no? ¡Ay, esta mujer es maravillosa! A ver el nombre. ¿Qué nombre vas a poner? ¿Ya lo quieres saber? ¡Farfita Junior! ¡Se marchó por tabaco! ¡Ay, lo estoy viendo ahí, hombre! Escuchame, estás calentado, jajaja, el Fola todavía va con pito de leche.
Pito de leche, no. No me digas eso, muchacho. Por favor, este clip es maravilloso, tío. Esto es lo que yo os digo de cuando tengo días malos, os juro que yo me pongo el stream de Cristina en el fondo y me meo de risa con esta mujer, tío, la adoro. Y me encantan, a mí me encantan Farfa y Chris juntos, me parecen... Buah, es que de por sí son creadores de contenido que te cagas, porque tanto Farfa, a secas, tanto los tapinos...